De San Fernando, del Valle de Catamarca, transmite Aldevisión, Canal 5, la televisión de todos. Telecom presenta serio faltante de gas envasado en la provincia. La escasez del producto en Catamarca es dramática por varios factores. Desde los organismos públicos aseguran que hubo un aumento en la demanda y una disminución en la oferta. Esto provoca un desajuste que se traduce no solamente en los precios. El faltante marcado por la brecha entre la demanda y oferta es de unas 2 toneladas anuales. La provincia negocia con Nación para que se incremente el cupo del gas subsidiado para resolver la situación. Buenas noches, bienvenidos. Es la edición central de Catamarca es Noticia que está iniciando con toda la información, el panorama completo de lo que ha ocurrido en la provincia de Catamarca durante las últimas horas. Unos minutos pasaron de las 21 y es la cita para desarrollar justamente todo lo relativo a Catamarca. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a todos, como siempre, y muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos con esta edición central de Catamarca es Noticia en vivo, con toda la información más importante que se registró en el ámbito de toda la provincia y como lo hacemos habitualmente también en nuestro sitio en la web www.catamarcaesnoticia.com.ar, las noticias más salientes de este día. Problema tiene la avenida Misiones, problema tiene con respecto a la luz. Usted vaya a esta hora y no va a encontrar un solo foco, pero no hay uno, no hay, ni siquiera está la instalación, ni han tenido la intención de ponerlo. Esa avenida une gran parte del sur de la ciudad, como es el Almirante Brown, el barrio Banco. Ver con algo que sea en el consenso y una necesidad de gente, sino es un sector que ya está atendido con la ley de unión civil. Ponerle el a nivel de matrimonio sería ir contra la naturaleza. En donde todos los chicos que transitan los barrios aledaños tienen que hacerlo por la avenida, por la propia arteria, bueno, con los riesgos que ellos representan. Y de noche eso constituye una boca de lobo para quien nos toca transitar. No, aparte carece de todo tipo de iluminación ese tramo. Así es, no tiene nada de iluminación, no tiene la senda peatonal demarcada como para que la gente pueda transitar o moverse por la zona. Por la información que tenemos de los distribuidores que existen hoy en Catamarca, el mercado rondaría aproximadamente las 6.000 toneladas. Hacemos ahora sí la primera pausa y ya continuamos con más noticias. En cumplimiento de la ley 6.342, decreto 18.3. Pero hasta ahora, de acuerdo a lo que la gente lo viene solicitando, no se han visto plasmadas todos los anuncios que hizo el intendente en la apertura del ciclo legislativo. Y el tiempo está pasando, el tiempo está corriendo, las calles siguen rotas, los accesos siguen realmente intransitables en algunos tramos. A eso lo que tiene que ver con la avenida Minerales. En este caso, el precio tica, digamos, ¿no? Información del ámbito de la educación. Como todos sabemos, se sigue realizando una investigación muy exhaustiva con respecto a los casos de intoxicación de más de 60 alumnos que asisten a la escuela de Gualfín, aparentemente por haber consumido agua contaminada. El representante legal del cuerpo directivo de esta escuela presentó una constancia del examen bacteriológico de las muestras que se tomaron del agua que consumieron estos alumnos y luego se intoxicaron. Él mismo determinó que el agua contaminada que contiene coliformes fecales es de la red y no del tanque de la escuela. Con esto seguimos con más información. Hay un grupo de padres. La provincia contará con la primera orquesta de cámara infanto-juvenil. Lo que son las actividades previstas